Ingeniería de telecomunicaciones no es solo telefonía, no es solo internet, sino que es muchísimas cosas más. Por ejemplo, es procesado de señal, que puede ser procesado de señal médica o señal de voz. Es electrónica, que hoy en día hay electrónica en cualquier lado, en todas partes. Es también la telemática, es decir, transmisión de información, y hoy en día vivimos en la era de información. Así que la ingeniería de telecomunicaciones está en todas partes y aporta muchísimo a la sociedad. Responder a la pregunta de por qué decidí estudiar ingeniería de telecomunicaciones, la verdad es que no es fácil porque no fue una decisión obvia para mí. Yo de primeras quería entrar en matemáticas, pero puse de segunda opción teleco porque al final toca programación, redes, las antenas, señales, electrónica, que eso siempre pues me ha interesado saber y no sé, estoy descubriendo muchísimas cosas. Hasieran dudak, ba bai, ze, bueno, fama, ingenieritzak deki, kriston fama da, ba, gogorra, saia, orduen ba horrek dudak, badako zuz, ez, ba, joe, alko dut, gai izango naz ni hau ataratzeko, eta aparte, gustatuko ja, eta karrera, hau, zeka, zuk deko zuz 18 urte, ez dakizu zer ikasi, zuk ez dakizu zer dan telekomunikazioa, bez, zer diren telekomunikazioak. Orduan, ba, dudak badeko zuz, baina nik uste egin behar dana da, edo nik egin nabana nire kasuan da, bueno, ba, probatu behar da, probatu barik ez dakit aukera hau niretzat egokia dan edo ez, ez da gertatzen ezer erratzen bazara, nire kasuan gustatu jaten eta oso pozik egonaz, eta gustatzen jata gaur egun bai. Eta ba, gogorra da, ba, bai, horrek dudak egia da, gogorra dala, baina bueno, lanagaz, esfortzuagaz, atal alda. I've always been interested in music and sound, so I saw this article in the paper, it was, so if you know the Bose headphones, it's a headphone company called Bose. And the article was about the founder who was of Indian origin, and he was working in the US and he died, and it was a article about his life and his career. So I got very interested because he started as a physicist and engineer, and then he went, because he liked sound and music as well, he went into acoustics. So I was like, oh, this, I would really like this this path, you know. So I started looking for courses for masters to do acoustics. Sabía que me gustaba la tecnología, tenía curiosidad por internet, los teléfonos móviles, pero también me gustaban otras cosas, como por ejemplo los idiomas. Entonces la verdad es que no lo tenía nada claro. Por aquel entonces la ingeniería de teleco estaba muy de moda, estaba muy bien considerada y mucha gente me preguntaba que por qué no estudiaba teleco. Me decían que tenía muchas salidas, que era una buena opción y bueno, como la tecnología me interesaba, me animé y decidí estudiar teleco. Dudak bukatzerakoan non lan egin ze aukera zabala dauka. Bai, telekomunikazio operadora batean lan egiteko, araudiarekin lotutako lanetan lan egiteko, edo aholkularitzan, mila aukera zabal, irakaskuntzan baita, eta lehenengo aukera izan nuena zen ba, irakaskuntza. Eta bueno, hortik hasi nintzen, oso gustora, ba, bueno, beste aukera hau izan nuen arte, eta ba, orain ja teknologiarekin lanean ari naiz. Yo empecé a trabajar en 1996, a raíz del proyecto de fin de carrera, que había hecho con un software de monitorización de IBM, y a partir de ahí pues siempre he trabajado en empresas de software, ligadas con productos innovadores. Luego, tiene también esas otras aplicaciones que quizá no vemos, como es mi caso, que trabajo en el ámbito más relacionado con el mundo sanitario, de equipos electromédicos, en concreto, monitores desfibriladores. Carrera oinda, edozein arlotan lanean bokatu dezakezu, edozein arlotan. Azkenean, ikasten dugun edukiekin askotan ez dago lotuta, edo ikasten dugun metodologiak aplikatu daitezke beste edozein arlotan. Eta teknologiak gaur egun mundu mailan hainbeste sektore ezberdinetan sartuta dago. Orduan, gustatzen zaion sektorean lan egiteko, ba, izan daiteke sektore horretako lan batean sartzea, edo ingenieritza bat egitea eta horretan amaitza baita.
Bai, ba nik uste dut dala dauela guztiz erlazionatuta ba hori gizarteagaz eta eguneroko bizitzagaz, ez da profesio isolatu bat. Ze azken finean lortzen dugusan gauzak implementatzen dira guztiz ba eguneroko bizitzan, adibidez, gaur egun gailu pilo bat dagoz konektatuta internetera, gero eta gehiago, ez? Ba etxeetan edo kotxeetan edo osasun arloan imaginatu. Orduan da oso garrantzitsua, adibidez nire kasuan, sentsore horiek, imaginatu osasun arloan erabiltzen diren sentsore batzuk. Oso garrantzitsua izan behar da, sentsore horrek batzen dauzen datuak pribatuak izatea, ez? Zure osasunari buruzko datuak badira, ba, pribatuak izatea, eta bakarrik zuk eukitea atzipena datu horiei, eta ez beste inok. Orduan, sentsore horietan segurtasun implementatzea ba, oso garrantzitsua da. Eta etorkizunera begira, ba, joera da, gero eta gailu gehiago egongo dira konektatuta internetera. Eta orduan ba segurtasun hori sendoa eta ona izatea ba oso garrantzitsua da. Berdina gertatzen da adibidez ba sare sozialekin erlazionatuta, guzti azkenan dago erlazionatuta eta ba garrantzitsua da segurtasun hori izatea. My dad got diagnosed with Parkinson's disease and I read an article by coincidence that they are doing research in speech. They are using speech to detect Parkinson's disease. So I got really curious about this, like so signal processing with speech and finding differences in the voice of people who have Parkinson's to detect it much earlier than when they see the symptoms. So I got interested in this, and because of this personal reason, I ended up doing my final master's project in Parkinson's detection with speech. Bueno, nik ibilbide profesionalean ikusi dut formakuntzarekin lotuta egondanean batez ere, ba teknologiaren erabilera irakasten ibili naizela, aldaketa handietan parte hartu izan dudala, bai telebista analogikotik digitalerako aldaketan, etxe bizitzetan kobrazko kablea jarri eta zuntz optikoaren aldaketa horretan, irakasle lanean eta baita instalazio horiek egiten dituztenekin oso kontaktuan, ba Euskal Herri mailan, eta orduan ba ikustea lehenengo eskutik ba oso garrantzitsua izan da, eta hor ikustea ba eragina izan dudala, ba posten hau. El estudiar telecomunicaciones te permite tener la cabeza amoblada, entender las tecnologías, no perderse nunca y siempre estar al día, y te permite trabajar en todo el tema de innovación. Cuando nosotros empezamos Teleco, nos dieron un usuario de mail y creo que fuimos una de las primeras personas que tuvo mail en España. Y desde ahí siempre he estado trabajando en temas de innovación. Cada semana, por así decirlo, tengo un trabajo nuevo, viajo mucho, que es algo que le da un valor especial a mi trabajo, al menos a mí me lo parece, porque cada semana tengo que adaptarme a una cultura nueva, ya sea en España o en Europa, a una manera de trabajar diferente, a un cliente nuevo y a unas necesidades nuevas, por lo cual hace que nunca me pueda ni aburrir ni estancar. Por otro lado, soy madre, tengo 3 hijos, siempre he tenido la posibilidad de ir a las tutorías, a los médicos, a estar con ellos en cualquier momento, porque este tipo de trabajos te da una flexibilidad laboral que en otros sitios puede que no tengas. Si te gusta cacharrear, si te gustan las matemáticas, si te gusta la tecnología, saber de qué están hechas las cosas, entender el porqué de las cosas, probablemente seas una persona técnica. Y te animamos a que estudies una carrera tecnológica. Todas vosotras, si alguna vez os ha ocurrido o habéis tenido ese miedo de me equivocaré estudiando esta ingeniería que tal vez pues o no está pensada, ya no para mujeres, o simplemente ese pensamiento de ¿valdré yo para ello? Yo creo que ya simplemente esa duda ya hace que merezca la pena el empezar el reto. Eta ordan ez araspertzen be, zeren denbora osoan zauz gauza berriak ikasten, gauza berriak ikertzen, gero erabiltzeko eta ba gizarte hobetzeko, adibidez. Ordan nik uste dut ba karrera polita dela eta profesio polita etorkizunean, bueno, ni hasten nago orain, baina profesio polita dela eta animatzen dodaz neska gazteak ba hau ikastera.
Entonces, si os gusta la tecnología y os apetece enfrentaros a este reto, que en este caso sería las telecomunicaciones o cualquier otra carrera técnica, adelante. Porque ahora que estamos en la cuarta revolución industrial, el mundo está tendiendo a tecnologizar todo, todo es digital, es el mundo del big data, es el mundo de la inteligencia artificial, de la robotización, y vamos a necesitar un montón de nuevos puestos de trabajo que tengan que analizar esos datos, que tengan que programar esos robots, que tengan que configurar determinados dispositivos, programar aplicaciones, y ahí puede ser tu trabajo. Y no te preocupes si puedas pensar que esto es femenino o no femenino. Femenina eres tú.